you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. ¿Cómo estuve, Obo? Genial, amigo. Trabaja en el rebote desde atrás y habrá tres Malloys en el equipo. ¡Vamos, amigo! ¡Pásame el disco! ¡No, dame el disco! ¡Hey, Jack! No, es decir, cuatro contando a tu papá. ¡Jack! No importa que te derriben, importa que te levantes. Vince Lombardi. Pero debes levantarte rápido. Entrenador Malloy, aunque seas mi hijo, si no te recuperas pronto, no te veré en mi equipo. Entendido, entrenador. Me esforzaré en volver a la lateral. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pásamelo! Sassy conoció a Aspen en el campamento fashionista este verano. No me extraña eso. Lo imaginé. Me parecía raro que Aspen la transfirieran y Sassy ya cayera en sus garras. Campamento fashionista glam. ¿Qué hacen en ese lugar? No sé y no interesa. Oigan, chicas, reúnanse. Ok, vamos a hacer un cambio. Claire, voy a trabajar contigo hoy. Ellie, tú practicarás con Mackenzie. Y Aspen, tú practicarás con Sassy. ¿Qué? Pero, entrenadora, Sassy y yo hemos practicado mucho juntas desde siempre. No exageres, Ellie. Solo desde el jardín de niños. Ok, pero Aspen es nueva en la ciudad. De Nueva York. Búfalo, Nueva York. Aún es Nueva York. Aún es Nueva York. Y ella y Sassy combinan físicamente, ¿ok? Muy bien, muévanse. De acuerdo, imagina. Equipo de secundaria, luego ingreso a la Universidad de Boston y luego elegido para los Bruins. Sí, ya vi la lista. Jack ataque. Hermano. Olvida al entrenador, está superando a los demás. Pero ten cuidado con doble torpe ese de allá. ¿Quién, Porter? Viene tratando de entrar al equipo desde mi segundo año. Le derribaría los dientes a su abuela para evitar que otro Malloy cubra un puesto. Oye, tú puedes con él, hermano. Chicas, deberán ponerse las mallas de adultas porque los rumores dicen la verdad. Rumores. La escuela perdió presupuesto y eliminará a uno de los equipos deportivos. Así que se define entre el equipo de bádminton, que asco lo sé, y nosotras. Así que si no ganamos bien el domingo contra Hoja de Plata, y digo bien, van a degradarnos a un club. ¿A un club? ¿Un club? Es lo que dije. ¿Como de ajedrez o el de arte? ¿En serio? Esto es trágico. Entrenadora, que no hagan eso, mi papá. Perdón, el público no cruzará todo el estado para ver solo un club. Ya sé eso. ¡Ay, vamos! Oh, mil disculpas. ¿Estás bien, Carol? Fue mi culpa. Le apuntaba a tu cuello. ¡Apunta a tu cuello si te animas! Eso no tendría sentido. Voy a ir a buscarte y golpearé tu cabeza. Ok, chicas. Van a estar bien. Vamos con Ellie como su vieja fuerza motora y Aspen como su nueva fuerza motora. ¿Cómo perder? ¡Jack, sé el palo! ¡Sé el disco! ¡Sé el disco y el palo y el espacio en medio! ¿Estás escuchando? ¿Qué? ¡No mires! ¡Escucha! No eres rudo como tu padre, ¿cierto, Malloy? No puedes marcar un gol. Puedo marcar un gol y tendré el último puesto. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! Escuchen, gigantones. Vengan aquí. Ok, decente trabajo. Pero quien gane el último puesto en el equipo va a dar el 100%. Y no solo sobre el hielo, sino también afuera. No quiero bromas. No quiero travesuras. Y definitivamente nada antideportivo ni esas cosas. Tenemos 2 días más de pruebas, amigos. Muéstrenme que son buenos. Quieren rescatar el equipo, ¿no es cierto? Sí, lo harán. Todo lo que necesitan está en su interior ahora. Solo deben buscarlo.
Ustedes no son unas pequeñas. Son hombres ahora. El mundo va a ser suyo. ¡Son mujeres! ¡Oigan su rugir! ¿Cierto? Y lo que ustedes harán es no, no fallar. No, no me dejan esperando. ¡Sí! ¡No deben fallar! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! Bien hecho, chicas. Pero no me dejen esperando tanto, porque para mí es muy incómodo. ¡Oh, se está acercando! ¡Oh! ¡Y pierde su oportunidad! Oye, tienes que echar ese bosque. Puedes hacerte una coleta, amigo. Nadie me toca el cabello. ¡Oh, vamos! Es una tradición escolar. Además, podría ayudarte con las mujeres. ¡Cállate! ¡Oh! Deja de molestarlo, Sally. ¿Con quién hablas, Mary? ¡Uf! Ay, ¿vas a llorar, bebé Malloy? ¡Sí, hombre! No estoy llorando. Campeón. Oh, llorarás cuando el entrenador vea eso. Sí, gracias, chicos. Oh, hermanito peleando de nuevo. Muy bien, sigamos. Chicas, reglamento de moda para los viernes. Día de falda, día de fama. Que así sea. Me fascina. Ok, besos. ¿Y nuestra tradición? ¿Equipo deportivo el viernes anterior al evento? Hermanator, ten. Sé que es rosa, pero al menos tiene servicio. El entrenador no lo canceló porque pagó por adelantado, pero yo creo que no pudo. No, está bien. Voy a desconectarme un tiempo. ¿Y cómo crees que va a enviarte sus citas inspiradoras? Además, ya transferí tu número. A mamá le gustaba el brillo. ¡Ey! ¿Qué futuro atleta no querría brillos en su teléfono de mujer? ¿Mamá? ¿Qué le haces al auto? Oh, lo feng shuiné, cariño, para darte una fuerza más poderosa para el sábado próximo. Estoy ansiosa. ¿Estás ansiosa? Sí. Oh, yo hago esto. Listo. Andando. Tesoro, ¿por qué no te compro otro teléfono? Tu papá olvidó esa antigüedad por una razón. No es antiguo, es... retro chic. Creo que estás aferrándote demasiado a un objeto inanimado, amor. Religiones místicas, lección 1. Los chamanes sabían que demasiada energía emocional en un objeto lo transforma en tótem y le da poder sobre ti. Mamá, es un celular, no el anillo de Gollum. ¡Ey, Jaco! Llegarás 30 segundos tarde al viaje a solas con el entrenador. Está estacionando ahora, sabes que odia esperar. Vamos, amigo. Es mejor 3 horas temprano que 1 minuto tarde. Shakespeare. Nunca fue un atleta, no con esos pantaloncillos ridículos. Sí, señor. Es probable que no, señor. ¿Sería algo tan malo que el equipo fuera un club? Yo fui al club de italiano y fue molto divertente. ¿Y Mackenzie no está en el club de ingeniería? Al menos sería algo nuevo. Y lo nuevo es bueno. Como los viajes, las experiencias, tal vez una nueva amiga. Sassy es mi mejor amiga. Bueno, tal vez debas buscar nueva energía. ¿Porque no es eso lo que Sassy hizo? Les recuerdo a todas que mi fiesta es mañana en la noche. El tema es París. Estoy ansiosa. Iré después del club de matemáticas.
Sassy, hablemos de la fiesta de Claire. Necesitamos un plan para desinvitar a Ellie. ¿La chica nueva Aspen? Es sensual. ¿Por qué siempre me gustan las chicas malas? ¿En serio? ¿Otra vez? Tengo el almuerzo. Me preocupo por ti. Gracias. De nada. Que tengas un gran día, cariño. Mamá te quiere. Adiós, mamá. ¿Cómo va todo, Melenudo? Hey, ¿cómo va, gigantón? Qué bueno verte. Hola. ¿Qué tal, bonito bombón? Adivina, tu falda no tiene estilo. Es tan penoso. Sí que lo es. Listo. ¿Está bien? No, en verdad. Sas, vamos. Siempre usamos esto los viernes antes de la competencia. Orgullo de gimnasta, sí, ¿no? Sí, es que me convencieron. Sí, hicimos como un pacto hace un año. Pues, yo no estaba aquí para rescatarlas del mal gusto, pero ahora sí. Sassy, mira. Es tu futuro primer esposo, Jack Malloy. ¿Te gusta Jack? No lo sospeché. ¿Acaso sabe quién eres? ¿No oíste del tablero de visión? Jack está en todo su tablero. Adelante, haz lo que practicamos. Ok. Jack, aquí viene una chica. Di algo. Hola, chicos. Hola, Jack. Hola. Bueno, al menos abriste la boca, amigo. Sí, tal vez la próxima salga una palabra. Me gustan los chicos tímidos. No te despertaste hoy para ser mediocre. Carpe diem antes de que el diem te carpe a ti. Entrenador. Lindo teléfono, Malloy. ¿Lo usas para llamar al salón de belleza? ¡Ey! Estaba pensando. El entrenador tiene una regla. Si empiezas una pelea, no entras al equipo. Te recuerdo algo. Te probaste 3 veces. Fueron 4 veces. Repetí el segundo año. Torpe. Adelante. Las damas primero. Creerá que tú empezaste cuando se lo muestra el entrenador. O eso no importa. ¿No tienen los Malloy pase libre al equipo? Funcionó mejor de lo que esperaba. Adiós, amigo. Despídete de tus sueños. ¿Es en serio? ¿Tuve un bigote marcado toda la mañana? Oh. Dices que fuimos duras con Ellie. Y esto es solo el comienzo, porque las personas debemos tomar decisiones duras a veces. Lo sé, lo sé. Quisiera que Ellie entendiera sin que yo tuviera que ser súper ultra obvia. Es una tristeza. Tan triste como su peinado. ¿Qué edad tiene? ¿12 años? Ah, y el teléfono heredado de papá. ¿Por qué se apega tanto a esa cosa? No evoluciona. Sí, fue súper triste cuando su papá se fue. Pero la vida continúa y... ¿es paparazzis y besos? No, se llama labios chismosos. Pruébalo. Tal vez si le digo que la veo insegura y así ella cambia. Porque no quiero herir sus sentimientos. Ok, está bien. Una oportunidad. Sigamos siendo su apoyo. Pero si, como siempre, arruina la fiesta de Claire, se acabó. La desconectamos. Pip, 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 pip. Look down, I found a stowaway. Come back, inside our hideaway. Look up, I will lift you up. Stay near, so I can feel your touch. So dark, but it hurts your heartbeat on and on and on. In the morning light. Ah, es mi día de suerte. Una llorona y un chico con la nariz rota. Ten, sécate las lágrimas. Te dieron un buen golpe, ¿no? ¿Quieres llorar? No se lo diré a los demás. Yo no lloro, no soy una chica. No se ofendan. No me ofendo. Oh, ¿eso lo hace menos ofensivo? Yo no lloro. Sí, no tienes nada por qué llorar, ¿sabías? Eres un chico, ¿cierto? Si alguien te insulta, no tienes que esconderte en un sanitario. Para los chicos es tan fácil. Baja la voz, rabiosa. ¿En qué universo para un chico es fácil?
Si un gigantesaurio te engañara para que pelees, ¿los demás te culparían? No, solo te pones sensible y abrazas a tu mamá en la cocina y comes un pan de banana o... Oigan, ya basta. ¿Quieren pelear la batalla de los géneros? ¿Por qué no se mensajean como los otros niños? No más gritos en mi oficina. Es el de ella, el mío es rosa. No interesa. Hablo en serio. Mantengan esas bocotas cerradas. ¿En serio crees que para una chica es fácil? No lo creo, lo sé. Ay, por favor. ¿Ah, sí? ¿Te dijeron a este hombre? ¿Te cambiaste la ropa por el día de faldas? Exacto. Desearía tener tu vida. Mi vida sería mucho mejor. ¿En serio? Tómala. Me quedo con la tuya. A esa no podría arruinarla. Hecho. Bien, son chistosos. Me iré a la cafetería. Quiero comer un pastel. Amo los pasteles. ¿Por qué estoy en el suelo? Olvidé el desodorante. Mi axila apesta. ¿Y por qué mi pulgar sabe a cinta atlética y tierra? ¿Qué cosa? Espera, ¿quién me pintó las uñas? ¡Robaste la cara! ¡Y tú todo mi cuerpo! ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo llegué aquí? ¡Oh, esto es una pesadilla! ¡Me siento muy sucio! Oye, golpéame y yo te golpeo. Y vemos si golpeándonos, tal vez volvamos a la realidad. De acuerdo. ¡Oye! ¡Oh, lo siento! La mano de un chico es fuerte. ¿Por qué sudo en lugares raros? ¿Cuál es el propósito del vello? Oye, concéntrate. ¿Qué fue lo que hicimos un momento antes de que esto pasara? Textos. Enviamos textos. Desearía tener tu vida. Tómala. Me quedo con la tuya. Nosotros lo hicimos. No. No, es un absurdo texto. Una vez escribí que deseaba volar propulsado a flatulencias y créeme, eso no pasó. De acuerdo, es cierto, porque un mensaje no tiene ese poder. Lo transforman en tótem y les da poder sobre ti. Pero espera, un tótem sí. El teléfono, ¿es especial para ti de algún modo? Eso creo, sí, porque perteneció a alguien especial. Es increíble. Mi mamá no está loca después de todo. Tomó una clase de religiones místicas y si pones energía emotiva en un objeto, puedes convertirlo en un tótem que podría tener poder sobre ti. Amigo, es una locura, ni en sueños. Intercambiamos cuerpos. ¿Tienes una mejor teoría, Mr. Niña? Bueno, debemos desmensajear el deseo. Deseo recuperar mi cuerpo. Deseo volver a mi cuerpo. Tal vez la segunda parte del texto. Dijimos que sería mejor si uno fuera el otro. Pero no hablaba en serio. Tu mamá debe tener un libro sobre esto, ¿cierto? Solo nos metemos en tu casa no y... No voy a ir a ninguna parte. Mi mamá tiene licencia de piloto como madre helicóptero. Ok, debemos fingir ser el otro por un rato. Ponme al tanto, conozcámonos. Hagámoslo, ¿sí? Iu, no escupas en el cabello. Bueno, técnicamente es tu saliva, pero... Oh, ¿a quién le interesa? Concéntrate. Oh, déjame hacerlo. Ok, bien, da igual. Primero yo. El hockey es mi vida. Vivo con mi papá y hermanos gemelos. ¿Solo con chicos? Papá es el entrenador. Y ejercitamos duro, en serio, a toda hora. Oh, lo siento. Me toca a mí. Vivo con mi mamá. Es instructora de yoga y organiza su vida alrededor de la mía. Y me especializo en cinta en gimnasia rítmica. ¿Así le dicen a eso? Las veo brincando o todo eso. Pues, se llama práctica. Es un deporte ultra legitimado. ¡Ah! Cuidado, señor deditos. ¿Qué eres, estilista? Lárguense. Necesito gafas para tus ojos. Me dan vértigo. Creo que voy a vomitar. No vomites en mi cuerpo. ¿Cómo te mueves con estos pies? De acuerdo. Andando.
No, que no nos vean juntos. Le gustas. Oh. Que no piense que me gusta. El código de amigas. ¿Código? Ya, aléjate, aléjate. Hola, Jack. Hola, señorita Sassy. Oh, así que conoces mi nombre. Ellie, ¿qué es lo que haces aquí? ¿Ves? Vergüenza. Mi mamá llegará tarde a su clase de Bikram, y el Bikram es muy sorprendente. Así que andando. Espero verlo pronto, amigo Malloy. Sassy, ¿estuviste ¿Qué genial? Fue eso? Sasa. Es que aún me cuesta ser una chica, ¿ok? Me atoro. ¿Dónde está el chico que quería fingir? Mira, es mi mejor amiga y... pues... estamos en una situación rara y no quiero que empeore. Ok, claro, no te alteres. Porque nada podría ser peor para mí que mi padre o quien sea vea mi cuerpo lloriqueando así. Claro, disculpa si tengo emociones, ¿de acuerdo? Que son... Shh, vamos, por aquí. ¡Malloy! Adivina dónde iré. A ver televisión con el entrenador. Alias, tu papá. ¿Cuál es tu problema, amigo? ¿Por qué mejor no me... la... o me dejas en paz? Basta de esparcir tu amargura, amigo. Eres dinamita, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas, gimnasta? Ellie, Porter. Hola, es un placer. No me digas que él es tu novio. Ni en sueños, jamás, imposible. ¿Te gustan las donas, Ellie? Tengo un cupón de compras y te dan una gratis para Donas Diggs. Guardaré la gratis para ti, mañana, amor. Sí, pero... ¡Hola! ¿Por ti? Ya me dan náuseas. Me gustaría ir por un pastelillo. Solo si me haces un favor y no le muestras al papá de Jack ese video. Supongo que puedo esperar un día. ¿Ok? A las 10, mañana. Por ti. Es asombroso. Necesito un desinfectante. No voy a salir con Porty, ni tampoco mi cuerpo. Ey, si debo ser una chica, lo usaré para ayudar al chico, o sea, a mí, ¿ok? Muy bien, pero debemos separarnos. ¡Ey, Jack! Ya vete, pero llámame. Oye, no sé cómo vas a pasar las pruebas de hoy. No puedes equivocarte. Todo mi futuro depende del hockey. Sí, bueno, la gimnasia es todo para mí. Mi papá va a llevarme a competir el domingo, así que lo mismo te digo a ti. Creo que puedo manejar unas cintas y dar algunos giros. ¿En serio? ¿Eso crees que hacemos? Ah, la piedra de esta cosa está cortándome la cara. A la que le vendría bien un buen exfoliante. Ya hablamos. Tú conserva tu teléfono y yo conservo esta reliquia hasta que todo se arregle. Si mi papá llama y respondo con esta voz, estamos fritos. Ok, mis hermanos Gunner y Stryker vienen por mí. ¿Gunner, Stryker y Jack? ¿Qué se quedaron sin nombres lindos en la tienda de nombres? Él eligió sus nombres y mi mamá el mío. Solo busca una camioneta azul, ¿sí? Y tú busca una yoguista típica en una burbuja. Ok, te llamo después de practicar cuando tenga el libro. Suerte. Suerte. ¡Hola! ¡Ellie! ¿Qué estás haciendo? Esto es muy peligroso. Sí, señor. Lo siento, señor. Digo, señora, dama, mamá. ¡Hey, Jaco! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación? No puede ser. ¿Esto es real? ¿Qué pasa, amigo? ¿Tus piernas son lentas? Sabes que no me resisto a esa cara de cachorrito que tienes. Todo perdonado. Esto es tan raro. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo tu día? Fue algo irreal. Oh, increíble. ¿Con quién almorzaste? ¿De qué hablaron? La mamá de Claire me contó todo sobre la fiesta de mañana en la noche. Están todos súper ansiosos. Yo estaría súper ansiosa. Me dijo que el tema es París. ¡Ulala! Suena asombroso. ¿Cómo soportas las preguntas? Compremos un lindo vestido. Los audífonos son tus amigos.
¿Qué dices, Risitos? ¿Unos choc-choc a esa cabellera? ¿Qué opinas? ¿Desarmamos el nido? Eso creo. ¿Es en serio? ¡Súper! Striker se desmayará cuando te vea. Hermanito. Rápido, ¿qué es desarmar el nido? Rápido, ¿qué es desarmar el nido? ¡No! ¡Que no desarmen el nido! ¿Qué? Ni en sueños voy a ponerme esta cosa. Ni en mil años de mujer. 5, 6, 7, 8 y toco el cielo con las manos. Frente en alto, siempre con la frente en alto, siempre. Y 5, 6, 7, 8 patadas. 2, 3, 4 y apunto con los dedos como si la vida dependiera de eso. Y toco el cielo con las manos. Alcanzo, estiro los dedos todo lo que puedo. En serio, me duele de solo mirar. Y hacia adelante y sostengo los brazos. Y abrazo y... Oh. ¡Au! ¿Eli? ¡Au! ¿Qué? Tengo frío. La rara cada vez más rara. Claro. No, eso no es apropiado. No, ya, yep, aquí vamos. 5, 6, 7, 8 y toco el cielo con las manos como diciendo ¿qué hice con mi vida? Y patadas, 2, 3, 4. ¿Qué es eso? Apesta calabaza hervida en un calcetín usado. Sí, Stray comió chile en su almuerzo. Oye, dicen que me dejarás podar eso y merece un hermapila. Muy bien. Llegó el fin del cabello. No me liquides. Al menos se ven tus varoniles cejas. ¿Qué? Hola, soy Jack. Deja un mensaje, ¿o no? Te liquidaría, Jack Malloy, pero no puedo vivir sin ti. Llámame. Sassy, no creerás quién es una rompecódigos. Oí a Eli coqueteando con Jack Malloy. Lo siento, Jack, es que no quiero que me griten. Vamos, duende, ve por tu cubeta y uniforme. Te prepararemos tu batido proteínico para las pruebas. Claro, mi cubeta y uniforme. Uniforme, sí, claro. Ok. Oye, ¿hablamos del teléfono otra vez? Oh, sí, ¿hablas del tótem y eso? Grandioso, aclaremos todo. Oh, Eli, me alegra que estemos en sintonía sobre esto. Y digamos que este tótem tuvo cierto poder sobre ti. Ajá. ¿Qué se necesitaría para que te desapodere? ¿Te interesa? Porque es justo lo que hice. Desactivé tu feo teléfono y te compré uno nuevo. ¿Lo desactivaste? El cambio no será hasta el domingo al mediodía. ¿Domingo? Me pareció el momento perfecto. ¿Perfecto? Estamos en el umbral de una luna de cosecha. ¿Luna de cosecha? Y eso es cuando expira el viejo plan. ¿Expira? Cariñito, tu aura parece tener eco. Tótem, emergencia. Tu mamá canceló el servicio telefónico. ¿Qué? No recuperaremos los cuerpos sin los tótems. Sí, tenemos 2 días para resolver esto hasta el domingo al mediodía. ¿O quedamos así para siempre? ¡No! ¡No!
gritando. Wow. Tus hermanos lo lograron, ¿no? Vamos, prepárate. Tu papá te quiere en el hielo, amigo. ¿Mi papá? Oh, cierto. ¡Andando, señoritas! O se destacan o empacan. El gran Santini. ¿Es el papá de Jack? Pobre Jack. Pobre de mí. Oye, lo siento, tomé tu protector. ¿Qué, tengo gérmenes? ¿No es mi boca? ¿No es mi boca? ¿No es mi boca? ¿Vas a parar? Pero hay un libro que necesito leer. Te lo dije anoche, cariño. La doctora Baker. Para tu examen físico. ¿Qué dice, señora? Muy bien. Entreno hoy, descanso mañana. Y aspirantes contra equipo para la prueba final del domingo. ¡Muéstrenme su talento! ¡Qué helado! ¡Sí que debió doler ese golpe! ¡Ah! ¡Ay, eso me dolió! ¡Ah! ¡Oh, vamos, amiga! Está muy frío. Ok, Eli. Ya puedes quitarte la máscara ahora. Ah. Es que no me gusta ver agujas u otras cosas que, en verdad, me asustan. Oh, lo siento. Yo te veo algo raro. Tu mamá me contó lo que estuvo pasando. La partida de tu papá dolió mucho. Perder un padre es tan duro. ¿Quién era el chico que estaba en el hielo hoy? Era el viejo yo, señor. Jack Malloy, señor. Es mi culpa. La expectativa es mi delito mayor y la decepción es siempre mi castigo. Anónimo, pero muy sabio. Oiga, señor, sé que lo estropeé hoy, pero espero volver a ser el mismo muy pronto. En serio, pronto. Dudé en si decirte esto o no, pero no sé si ponerte más presión sea bueno o malo. Pues el 99% de los psicólogos dirían que es malo. Dedicaremos una butaca a la memoria de tu madre el domingo, ya que se cumple un año de... Y preferiría evitar la ironía de que su hijo arruinara su ingreso el mismo día, ¿comprendes? El corte... A ella le gustaba largo. Pero buena elección. Buena elección, creo que... Es mejor que sigamos superándolo. Puse aceites rejuvenecedores y sales relajantes en el baño. Hasta agregué un baño de burbujas de lavanda y pétalos de rosa. Tienes suerte, vas a parecer un ramo de flores. Me da tantos celos. No tomaré un baño de burbujas. Oh. Oye, Jaco, tu teléfono no paraba de sonar, así que atendí. ¡Es una chica! ¡Ay! Hola. Temo consultar, pero... ¿Y las pruebas de hockey? Temo responder. Ay, no. No quiero preguntar por la práctica de gimnasia. No debo llorar en tu cuerpo. Hay que concentrarnos en soluciones, así que escucha.
En la antigüedad pensaban que otorgar poder emocional a un objeto lo volvía un tótem, con la habilidad de hacer hechizos o conceder deseos. Sí, ya lo sabemos. Vamos a la parte de la solución. Tu mamá tiene razón. Eres controladora. ¿Tuvieron una charla de chicas sobre mí? No solo con tu mamá, con la doctora Baker también. A propósito, gracias por avisarme. No puede ser, el examen lo olvidé por completo. Descuida, mi madre me enseñó cómo ser un caballero. Lamento tanto lo de tu mamá, Jack. Y le harán un homenaje el domingo. Oh, cool. Y también lo siento, lo que pasó con tu papá. Su partida. Gracias. Bueno, silencio incómodo superado. Y mejor continuemos. Pensaban que el hechizo era permanente, salvo que una tarea o misión se realizara para revertirlo. La misión suele ser inherente al deseo original. Sí, fue por el mensaje deseo. Pero la misión no sé cuál podría ser. La misión sería hacer nuestras vidas menos complicadas. ¿Qué? Mejorarlas un poco, porque es lo que escribimos. Es imposible. No quería mejorar tu vida, quería que la mía no apestara. Exacto. Uno quería la vida del otro para mejorar la propia. Pero creo que los tótems sabían que debíamos ayudarnos para lograrlo. Oye, el asunto de los tótems no es lógico. Oh, hablabas por teléfono. Ten, te dejo tu té relajante. Justo aquí. Estoy muy segura de que es así. Dime qué debo hacer para ayudarte antes de que los dioses apaguen mi tótem y quedemos así para siempre. Ok, si queremos arreglar la vida de ambos, lo primero que voy a hacer es extender el contrato del teléfono. Y lo primero que tú harás es lograr que Porter borre ese video. Espera, pero Porter espera mi cuerpo, no el tuyo. ¿Y si se espanta? Pues entonces corre, mi cuerpo es más veloz que el de él. Iré a mi primera cita con las piernas peludas. ¿Y los ejercicios predescanso? ¿Ejercicios ahora? Termino de hablar en un segundo. Oh, sí. Señor, es súper importante que me comunique ahora. No te distraigas. Lo recuperarás luego de la prueba el domingo. ¿El domingo? El domingo. Muy bien, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que él confisque el tótem y yo deba comprarme un lindo vestido. ¿Terremoto? ¿Fuego? ¿Qué? ¡Las 5M, Jack! ¡A moverse! ¡Los zombies se preparan para el día! ¡Eso es, madrugadores! ¡Vamos a ver el amanecer! Sí, aún soy varón. I thought I told you before, there ain't no stopping me. There ain't no maybes here, this is impossibly. This is the all-night struggle that will be here for life. Don't look down, just go. Pásalos todos. Okay. Espero que te diviertas, Jack. Hermano, sin presión no hay diamantes. Vamos, no me iré sin ti. Vamos, Jaco. Si te quedas también nosotros. Puedes hacerlo, ¿ok? ¿Qué nos decía mamá? Un hermano es el mejor amigo que vas a tener, ¿cierto? Así que vamos. Bueno, veamos qué hace este cuerpo. ¡Sí! ¡Esta testosterona es increbulosa! Buen comienzo. 4 kilómetros para ejercitar piernas, sentadilla, elevación de talones y media sentadilla. Las patas alimentan al lobo. Herb Brooks. Sí, señor. Sí, señor. Esperen. ¿Comienzo? Aún soy chica. No quiero pensar por qué hablabas con Jack Malloy. Dime que no me apuñalas por la espalda y tienes limpia la conciencia. Yo... Aspen tiene sus teorías, pero
Le dije que solo tratas de ayudarme como amiga, ¿cierto? ¿No estás sobrevolando mi primera presa como una chica buitre? Oh, un momento. ¿No te viste? ¿En qué estaba pensando? Aspen debió haber escuchado mal. Uf, bueno, la próxima vez que quieras hablar, ¿quieres tratar de hablar con más claridad? Oh, una última cosa. Y estoy diciéndotelo por tu propio bien, Ellie. En la fiesta de Claire, ¿quieres tratar de no actuar tan... Solo... No seas tan... Ellie. ¿Ok? No seas tan Ellie. Bueno, eso puedo prometerlo. ¡Wow! Conozco ese aroma. Hola. ¿Quieres pan de banana? ¿Preparas pan de banana? Dos panes de banana con un abrazo en medio forman un sándwich de amor. Oh, cariño, qué tierno lo que dices. El pan está en la cocina, pero ten el abrazo. Debo preparar algunas cosas. Estás tan tensa, bebé. Escucha, sé que cuentas con que tu papá esté en el evento, pero no quiero que te decepciones si él y Felicia no se presentan. ¿Mm? Oh, y tengo una sorpresa. ¿Iremos juntas al spa? Sí. Qué ansiedad. Hey, chicos, creo que no voy a entrenar hoy. Iré a comer donas con alguien. Es una broma, ¿no es cierto? Tu prueba final es en el partido de mañana. Créanme, esa dona hará más por esa causa que varias pesas juntas. ¿Qué? Hermano, ¿qué estás haciendo? Es de mamá el armario. Eso ya lo sabía. Trataba de salir por esta puerta como si fuera una real, que obviamente está allá. Solo me aseguraba de que todo estuviera aquí. En cuanto entraras al equipo, habría hecho una para ti. Reina por un día. O dulce belleza de lujo. Tú elige. Ambos suenan aterradores. Aterradores de asombroso. Sí. Mamá, tengo un segundo para hacer algo cruzando la calle. Habrá tiempo después. Reina por un día, en realidad solo dura medio día. Seremos reinas por un día. Jaco, olvídate por un rato de las pruebas. Te espero en la noche de juegos hoy. ¿Malloy? Mi cita era con la gimnasta, no contigo. El entrenador verá el video. Espera, espera. Vamos. No podemos charlarlo de hombre a mí. Solo déjame resolver el problema. ¿Cómo? ¿Vas a abandonar para que yo me quede el puesto? Pues estoy abierto a oír cómo te sientes al respecto. ¿Eh? Y ya que viniste aquí en tu lindo scooter, deberías comprar tus donas, ¿cierto? Bien, de acuerdo. Pero no voy a darte mi dona gratis. Así es, las damas primero, Malloy. ¡Ah! ¡Espera! ¡No, no, basta! ¡Señora, basta! ¡Basta! Ok. Ya estoy bien. ¡Ah! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Wow! Esto es relajante. ¡Oh! Da cosquillas. ¿Otro tratamiento? Cariño, actúas como si nunca te hubieras depilado en tu vida. ¿Qué? Este asunto lleva 4 años. Primero tus hermanos y ahora tú quieres tomar mi lugar. Es como Capuletos y Montescos. Solo que no soy un Capuleto y tú eres Malloy, no Montesco. Si no fuera por eso, esto sería lo mismo. Porter, pregunto, ¿te gusta tanto el hockey? ¿En serio quieres jugar o solo quieres ser parte del equipo? ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo. Mira, podrías mostrarle el video al entrenador y tal vez lograr el puesto, pero ¿en qué cambiaría tu vida? Debes buscar lo que te haga feliz.
y dejar de tratar de ser algo o alguien que no eres. Pero es Hawking, soy bueno en eso. Pues trataste de entrar al equipo por 4 años y... Oh. Cierto, vaya, qué horror. No soy bueno en nada, entonces. Toda mi vida es una farsa. ¿Qué será de mí? Ese aparato es genial. Quiero que veas algo. Bueno, voy a considerar este club de ingeniería. Pero si no me gusta, voy a eliminarte, Maloy. Voy a borrarte. Y no será del video. ¿Entendiste? Porque sí sabes que los videos se borran. Sí, entendí. Es justo. Okay. ¿Mac? Oh, olvidé que eres una estrella de rock científica. Es asombroso. ¿Tú me conoces? ¿Qué? Oh, claro. Eres Jack Malloy, ¿cierto? Sí, sí, soy Jack Malloy, varón desde que vine al mundo. No quiero ser grosera, amigo, pero estoy apurada. ¿Cómo podemos extender este contrato ahora? Oh, descuida, solo es alga. ¿Ves? Bueno, sí, lo siento. No puedo extender el plan. No fue tu mamá quien lo canceló, fue tu papá. Ten, mira. ¿No pueden extender el servicio por un día? ¿Por qué tuvo mi mamá que cancelarlo? No, no fue tu... Oye, es complicado. Te explico luego. Escucha, tienes que pensar en otra cosa que mejore tu vida. Además de quitarle de raíz vellos a tu cuerpo. Oye, creí que tu vida era más fácil. Hola, te lo dije. Pero, bueno, necesito que vayas a la fiesta de Claire y hables con Sassy. Es mi mejor amiga. Y no quiero perderla ahora. Quiero que seas un chico hoy. ¿De qué hablas, lunática? Jack Malloy es cool y popular. Solo sé tú siendo yo... Y Sassy sabrá que puedo encajar y que no soy una vergüenza y nada cool. ¿Es lo que ella cree? ¿Por qué quieres ser amiga de una chica así? Me preguntaste cómo mejoraría mi vida. Así que no me juzgues. Una chica necesita una amiga. Wow, debo irme. Gracias, Mac. No hay problema. Me divertí charlando contigo, de veras. No sé por qué no lo hicimos antes. Quiero ser una rubia ceniza, no rubia con cenizas. Quiero lucir ultra culo y quiero estar mega fabulosa. Sí, igual que en París. No lo creo. ¿Eres francesa? Haré una fiesta temática francesa. Apuesto que será auténtica. Ah, mais oui. Va a ser très chic. Bueno, salvo por la trágica ex mejor amiga de mi amiga, ¿sabes? Esta chica usaría pantaloncillos en la alfombra roja. Parece de quinto grado. Madura. Él y la pesadilla. Voy por tu color. Vuelvo enseguida. Bien. Ya volví. ¡Oh, qué rápido! Y esta Ellie, la trágica, ¿fue eliminada como mejor amiga? Pues, si no nos impresiona esta noche, quedará fuera. Y para tu información, está bien por mí, porque yo vengo de Nueva York y allá las amistades son entre dos. ¿Sabes de lo que hablo, amiga europea? ¡Hola! Esto sí que es muy relajante. Hola, cariño, ¿a dónde fuiste? Mamá, luego del spa me ayudas con una transformación y a comprar ropa. Para la fiesta de Claire quiero verme ultra increíble. ¿No es una broma? ¿Quieres algo nuevo?
Desde luego, bebé. Cool. Debe ser otra depilación. Llegó el hombre misterio. Me preocupabas, cabeza hueca. Siempre te asustas antes de un partido, pero jamás te habíamos visto de ese modo. ¿Asustado? ¿O los nervios son... me estreso tanto? ¿Un Zamboni tiene cuatro ruedas? Sí, entonces debo hacer algo. Ayudarme a superar el estrés. ¿Tal vez salir a divertirme un rato? No vas a convencernos de ir a la noche de juegos de Owen. El entrenador te quiere acostado a las 7. ¿Noche de juegos? ¡Grandioso! ¡Maloy! Wow, tranquilos chicos, yo me encargo. Eso creo. Tenías razón. Encontré la respuesta a mi corazón. Soy un ingeniero. Y no uno de trenes. Ahora diseño objetos. Oh, es asombroso. ¿Tu scooter funciona con soda? Impresionante, ¿no? Hey, te debo una. En serio, llámame cuando quieras. Se fue. Como mi confusión sobre lo que quiero en la vida. Hiciste eso por mí, Maloy. Tú lo hiciste. ¿Porter Gibbs te dio un abrazo de hermano con doble palmada? Sí, así es. Tu vida sí que está mejorando, ¿eh, Jaco? Sí, así es. Oye, Porter, necesito ese favor. Hoy. Una fuga. Vaya, las chicas sí que son organizadas. ¡Porter! ¡Oh! ¡Ciencia! Muy bien. Gracias, Porter. Es lo que corresponde hacer por quien me ayudó a alinearme con mi yo infinito. Ahora largo. Acaba con los zombies con tus... amigos. Yo también tengo amigos. Debo irme, ¿de acuerdo? Tengo un amigo que está en la tienda de vegetales. Somos muy, muy unidos. Trabaja ahí, pero es... a él le gusta en serio. Así que tengo ese plan. Por eso estoy ocupado, pero... Bueno, bueno, entendido. Sígueme, sígueme. Hay que llegar a la puerta. Oye, es probable que sea raro al principio. Sin duda será raro para mí.
La presentación a un grupo de amigos es complicada, por eso déjame intentar. Lo intentaré. ¡Jack Pirata, viniste! ¿Oh, Porter vino contigo? Sí, pero puedo explicarles. ¡Cool! ¿Pizza? Sí, una porción estaría bien. ¡Guau! Luces pavo adorable. Yo... ¿Viste, Sas? Te dije que no era un rumor. Era verdad. No creerás que se vistió así para nosotras, ¿cierto? No, lo hizo por él. ¿Eli? Niégalo si no es cierto. ¿Sabes que él significa mucho para mí desde, no sé? Ayer fue mi primera opción como novio de segundo año. ¿Cómo pudiste? Espera. Ok, dejemos que hablen. A propósito, linda boina. Lo digo en serio. Oh, merci. ¿Entonces lo admites? Ni siquiera entiendo. Chismes, rumores. No podemos amigarnos. Oh, ¿entonces quieres que las cosas vuelvan a ser como antes? ¿Jugar pinball en mi garage? ¿Pijamadas los sábados? ¿Mirar películas viejas? Sí, eso. ¿Está bien? Eli, no me interesan más esas cosas. Estamos en segundo año. Escucha, Aspen tiene razón. No eres la clase de amiga que más necesito a mi lado. Hey, Eli, vamos a bailar. Sí, toma eso. Pásame otra porción, ¿sí? Amigo, estás comiendo carbohidratos y grasa. No te había visto así desde... Oh, pues jamás te había visto así. ¿Y no es un error? Oye, la disciplina es genial, pero a veces un chico tiene que comer pizza y papas, ¿no es verdad? Por eso esta noche nada de pesas rusas ni mancuernas, y el único esfuerzo que haré es eructar. Genial. Muy bien, amigo. Dame esto. Gracias. ¡Ey, mira! Una mesa con perfume. ¡Asombroso! ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedes hacer tu propio perfume? Oh, vaya, esto cubriría las guerras flatulentas de mi casa. ¿Tienes guerras flatulentas? Sí, claro. Con mi mamá nos gusta batallar. Fascinante. Te vi teniendo problemas con Sassy hace un momento, ¿no? Sí, y no entiendo ni la mitad de lo que dice. Habla de rumores, códigos... Sí, eso pues. Aspen empezó el rumor de que tratas de quitarle a Jack Malloy a Sassy. ¿En serio? ¿De eso estuvieron chismorreando? Pues adivina, ella no es su dueña. Qué bueno. Digo, yo no lo creí. Oye, ¿sabes algo? Le hice una promesa a mí, que resolvería las cosas con Sassy. Pero, ¿y si mejorar significa sin Sassy? Porque hay más de una amiga en el mar, ¿cierto? Yo no salgo a jugar videojuegos. No como pizza. ¿Qué otra cosa no hago? Dilo desde tu perspectiva de amigo. Bueno, además de no enfrentar al entrenador, algo que, bueno, aceptémoslo, nunca va a pasar, creo que el mayor defecto es... Pues, ya sabes. Sí, claro que lo sé. Yo no... Yo siempre soy... Muy tímido. Soy tímido, claro. Espera, ¿qué? ¿Soy el más cool y no hablo con las chicas? ¿Todos saben que no puedo hablar con las chicas? Sí, amigo. Ni yo soy tan tímido como tú. Y eso que sufro de halitosis. Pues, hablemos de esto. ¿Qué hago para vencerlo? Creo que sé cómo. ¿En serio? Pues habla, chica. Digo, habla sobre las chicas, amigo. Ok, bueno.
las únicas personas que siempre te rodean son chicos. Tal vez necesites una chica como amiga mejor antes de tener una novia. Tal vez. Hermano, ¿eres jugo de árbol con O? ¿En serio? Porque eres tan sabio. Tan sabio, amigo mío. Tú vuelas mi mente. Él me agrada. ¡Qué aburrido! ¿Alegría de vivir? ¿En una fiesta sin chicos? Por favor, tendría alegría si nos fuéramos de este show del horror. Rápido, sígueme. ¡Qué divertido! ¡Me fascina! ¡Mira eso! Así está mejor. ¡Genial! ¡Oigan! ¡Sassy! ¡Aspen! ¡Borren todo! ¡Están arruinando mi fiesta! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Se dan cuenta de que eso no es cool? Sí, bueno, tú sabes bien lo que no es ser cool. Es tu especialidad. ¡Ay, vamos, Ellie! Es un chiste. Es divertido. ¡Oh, claro! ¿Sabes para quién no es divertido? Para Jack Malloy. Así es. Somos unidos. Tan unidos que conozco lo que piensa. Como calcetín y pie, así. De acuerdo, tal vez no así. Sonó raro. Sí. Espera, una cosa es que a ti te guste Jack, pero ¿estás diciendo que tú le gustas a él? Esto tengo que verlo. Lindo momento para una excursión. Ni en sueños ellas son 7, un 5 como máximo. Pero la chica nueva Aspen es un 9 rozando el 10. Chicos, vamos, no es cool reducir a las chicas a un número. ¿Qué opinan de Sassy Gaines? Ella es todo un espectáculo. No, amigo, ella suele maquillarse mucho y es algo falsa. Crecimos en la misma calle y ya ni me habla. Pero, ¿qué me dicen de su amiga, la de coleta? Gimnasta, ahora lo entiendo. Sí, Ellie, creo que se llama. No sé, tiene algo especial. Es real, ¿entienden? Y además, es una lindura. Nos vemos en el río. Alguien dice que es la novia de Jack. Da igual. Oye, ¿nos ocultas algo? No. Sí. No lo sé. Wow, vaya que estoy bonita. Oh, cierto, mi cabello. Luce increíble con el viento. ¿Qué rayos sucede? Bésame. ¿Qué? ¡Shh! ¡Oh, Jackie, qué tierno! Claro, caminaré contigo en el puente para poder estar a solas. Rompió todos los códigos de chicas. ¿Por qué están haciendo esto? ¿A dónde van? Ok, no te alteres. Le hice creer a todos que yo te gustaba. Es decir, que tú me gustabas. ¿Qué? ¿Por qué? Me dijiste que te volviera cool y popular. Sí, pero para recuperar a Sassy, Jack. Es la mayor violación a los códigos de chicas. ¿Ustedes también tienen códigos? Nosotros ponemos la espalda. Esta chica te apuñaló por la espalda. ¡Ah, eres tan varón! Oye, si no nos besamos, todos creerán que los engañaste. Y si lo hago, soy una traidora. Genial. Tenías una misión, recuperar a mi amiga y lo arruinaste todo. ¡Qué absurdo! El último día de las pruebas es mañana y no cambiaremos. Mi vida se acabó. No puedo ni mirarme a la cara ahora. ¿Sí? Pues yo misma doy asco. ¿Y ahora qué pasa? ¡Espera! ¿Ya te marchas? Sí, tiene que volver antes de la medianoche o si no su vestido se convertirá en un andrajo. Oye, no suelo pelear con una chica, pero ¿sabes qué? ¡Te esperan mis puños! ¡Oh, oh! Lucha de chicas. Yo apuesto por ti, gimnasta. Gracias por ti. Oh, Jack, no lo hagas. Tú encárgate de ella. Es tu ex amiga, no la mía. Ellie, no actúes como chico sobre esto, ¿ok? ¿Quieres que seamos amigas como antes? Claro. Amigas. ¿Quieres? ¿Es un chiste? No sabes nada sobre la amistad, Sassy. Solo bastó que alguien con más brillo apareciera para abandonar a él... A mí, como basura de ayer. ¿Sabes? Creo que le agradezco a Aspen. Gracias a ella, la verdad mostró su color. Y hablando de verdaderos colores...
No, no. No, no es posible. ¿Lo ves, Aspen? La rara está cada vez más rara. Oh, está arruinándolo todo. Ellie, ¿estás bien? Yo jamás te había visto hacer algo parecido. ¡Jack! ¡Jack Malloy! ¿Dónde estás? Es el entrenador. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Thomas Jefferson. ¿Es en serio? No lo hagas. Jack, no llores. Espera, ¿qué haces? No. Los hombres no lloran. Es alergia. Arena en los ojos. No llores. Tienes que mirarte al espejo y pensar muy bien cómo vas a redimirte mañana. Oh, sacaste sus cosas del closet. Es todo. Adiós. Breathe in, breathe out. It's over now. Hola, Eli, amor. ¿Qué tal la fiesta? The air has cleared. You can let your guard down. I know it hurts. I know it's hard. ¿En serio, Eli? ¿Por qué es así? Just let me hold your heart. Ya no puede perder a ambos. Soy todo un torpe. Objetivos de Jack. Número 1, equipo de la secundaria. Número 2, jugar en la Universidad de Boston. Número 3, ser convocado por la LNH. Número 4, agradecer a mamá cuando gane la Copa Stanley. Firmado por Jack Malloy. Testigo Linda Malloy. Lamento lo de esta noche. También yo. ¿Paz? Sí. No quiero arruinar tu vida mañana. ¿Qué hacemos? Espera, puede que tenga una idea. Si Owen abre el complejo deportivo, creo que resolveremos todo. Espera. Bien, una vez más. ¿Convirtieron sus teléfonos en varitas mágicas y entonces intercambiaron sus cuerpos? ¿Eructo el juramento de lealtad para probarlo? Yo juro lealtad. Ok, me convenciste. ¿Y seguros de que así volverán? Es lo que se nos ocurrió para mejorar nuestras vidas. Oye, ¿crees que nuestros cuerpos cooperen? Está en nuestros músculos, créeme. Cuando corrí esta mañana aproveché el potencial de tu cuerpo. Haz lo mismo con el mío. No lo sé. Eli, mira. Oh. Ok, bien. Solo debo enseñarte la rutina de gimnasia y tú me enseñas las reglas del hockey. Vamos. Things are moving faster. The questions make me numb.
Sí, aquí estoy. Me levanté temprano y no vine de ninguna parte. Oye, eres rudo, ¿eh, Jaco? Oh, ya despertaste. Me desperté, sin duda me desperté. Genial. Tu batido de espirulina está casi listo. Le agregaré ginseng. Oh. ¿Ya mencioné lo extraño que es todo esto? Oye, traigo puestas mallas y brillo corporal. No tienes que decírmelo. ¿Está el papá de Ellie? No vino. Pobre Ellie. Si quieres escaparte a la pista para la ceremonia de tu mamá... Oh, estoy bien. No es necesario. ¿Estás seguro? Hay tiempo. Dije que no, ¿ok? Lo siento, es que... quiero concentrarme en esto. Si no lo logramos para el mediodía, me llevarás al baile de exalumnos. Por favor, no falles. No lo haré, hermano. ¿Ellie? Ella amaba estos partidos. Y no lo hacía solo porque sus hijos se lucían. Te extrañamos, mamá. Pero ahora tu esencia estará siempre aquí. Muy bien, chicas. Individualmente brillamos. Pero somos un equipo, primero y principal. Para el final del día, si hacemos bien nuestro trabajo, habrá jugadores llorones de badminton por ahí. ¿De acuerdo? ¡Así que patead plumas! Porque es lo que ellos usan para jugar badminton. ¡A patear plumas! ¡Así! Ahora es cuando se me unen. Aquí vamos. ¡A patear plumas! Sigue Ellie O'Brien. Ok, son los postulantes contra el equipo. 4-4. Tu cuerpo puede hacerlo. Tienes que anotar. Puede que te caigas, pero la clave está en levantarse, ¿ok? Entendido. Es un deporte. Los vencimos. ¿Qué hay de mí? Pues no fue bonito, pero quita el número uno de tu lista. ¡Lo lograste! Ok. El momento llegó. Las 11:15. Solo quedan 45 minutos. Deseo recuperar mi vida.
¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? No lo sé. Tal vez nos aferramos al tótem del otro. Cambio. Deseo recuperar mi vida. Bueno, tiene que haber otra cosa. ¿Qué otra cosa podría ser? Lo intentamos todo. Debemos contar todo. Busquemos a mi mamá, le decimos lo que sucede y ella extenderá el contrato. No, Eli, no va a funcionar. Pero Owen nos creyó, ella también lo hará. Necesitamos más Eli, tiempo. Eli, no fue ella. Tu mamá no apagó tu tótem. Estaba cubriendo a tu papá. Fue él. Él quería un nuevo plan familiar. ¿Por qué querría...? Oh. Para su nueva familia. Tal vez si llamas a tu papá y le dices lo que sucede, podría llamar a la compañía no, y... No, no responderá. Es lo que hace cuando le apena no aparecer. ¿Qué haces aquí? Oh. Vamos. Jack, no lo voy a repetir. Lo lamento tanto. También yo, Jack. ¿Feliz por cómo jugaste hoy? Entré al equipo, señor. Sí, apenas. Y porque los demás jugaron peor. Wow. ¿Sabes cómo me hace sentir oír eso? Es que ese es tu problema, ¿ok? Si no puedes manejar las crisis, si no puedes ser un hombre mentalmente rudo, solo te abres a la debilidad. Tus emociones pueden aparecer para derribarte. Basta. Es suficiente. Estuviste fantástica hoy, amor. Creo que ya sé lo que te sucede. Lo dudo. Alguien no vino hoy, debió hacerlo. Cuando la persona que te apoyó y estuvo a tu lado todos estos años, de pronto se va. Yo no quiero hablar de eso. Cariño, tienes que superarlo. Estoy bien. No estás bien. Estuviste guardándote esto por siempre. Y que tu papá no viniera hoy es la oportunidad de liberar tu ira. A veces extrañamos tanto a una persona que creemos que no se puede explicar y no es así. Ella siempre hablaba. La echo de menos. Extraño mucho a mi mamá, la extraño demasiado. Oh, cariño, tranquila. Yo estoy aquí. Jamás tendrás que extrañarme. Y siempre estaré a tu lado, aunque no esté junto a ti. ¿Qué pasa contigo? ¿No me amas para nada? Porque odio decírtelo, pero así no se trata a una persona que amas. Oh, Jack, la conversación terminó. No. No, no vas a alejarte de nuevo. Me lastimaste. Me lastimaste mucho. Y vas a quedarte a aceptarlo. Contaba con mi papá para todo. Para que me apoyara. Ahora maduraré. ¿Con o sin un papá que me ame? Y los hombres sí lloran. Deben hacerlo de vez en cuando. ¿Cómo te sientes ahora? Mejor. ¡Wow!
Ya me siento mejor. Mamá, debo ir a hacer algo. Ok, iré por el auto. ¡Jack! Espera. Eso sí que estuvo áspero. Sacaste lo que tenías dentro. ¿Estás mejor? Mejor. Solo necesitaba decir eso. Gon, me siento mejor. ¡En serio! Asombroso, hermano. Ellie, creo que mi misión terminó. ¿La tuya? Escucha, voy a correr para celebrar. Diviértete mucho. Igual yo, Jack. Sí, teníamos que resolverlo nosotros. Sí, no lo habría hecho sin tu vida. Espera, tengo tu tótem y estoy en el río. Rápido, tenemos 5 minutos para solucionar esto. Porter, necesito tu refresco móvil. Espera aquí, hermano. ¡Rápido! ¡Nos queda 1 minuto! ¿Listo? Hagámoslo. Deseo recuperar mi vida. Todo está mucho mejor. Deseo recuperar mi vida. Todo está mucho mejor. Jugador. Oh, oh, te quiero, te quiero. Te prometo que no volveré a dejarte jamás. ¡Ey! Qué raro lo que traigo puesto. Un par de capas de ropa y un traje de baño debajo. Es raro. Vamos, andando. ¡Ey! ¿A dónde vas, gimnasta? ¡Hasta luego, por ti! Entonces, vas a llevarme de vuelta, ¿cierto? Sí, claro, pero... Oye, ¿quieres soltarte un poco esta vez? Somos amigos, pero... Un chico necesita espacio. Entendido. Ok. ¡Mamá! ¡Oh! En serio, me siento mejor ahora. Me alegra tanto, mi amor. Yo te ayudo. Oh, mamá, sé hacerlo. Desde hoy no tienes que cuidarme tan de cerca. Puedes salir y recuperar un poco tu vida. Voy a estar bien. Sí, sé que sí. Hogar, dulce hogar. Hey, ¿te encuentras bien? Estábamos preocupados. Estoy súper bien. Feliz de ver sus feas y enormes caras. ¡Jack! ¿Entrenador? Papá. Dime, papá. Después de lo que pasó... No sé qué dije, pero no fui solo... yo. Solo... Escucha. Desde que su mamá se fue... Pensé que ser rudo con ustedes sería mejor que dejar que la debilidad apareciera y pudiera abrir mucho más el dolor del pasado. Pero si eso les hizo creer o pensar, o alguno lo hizo dudar por un momento que no los amo, entonces me equivoqué en todo. Los amo, chicos. Más de lo que imaginan. Y los hombres
Sí lloran. Vengan aquí, chicos. Es una orden. Chicas, envié mis memes de la fiesta y se volvieron virales. Y tendencia en Francia. Actualización. Ya no me gusta Aspen. Es muy superficial. Papá me mensajeó. Quiere saber cómo enviar un emoji de abrazo. Porter, gracias por tu consentimiento. Invitaré a salir a Ellie. ¿Quién, Jack? No, es como un hermano para mí. En serio. Pero conozco a una persona que podría interesarle. Hola. Oye, que el equipo sea oficial no implica que deba venir de compras. ¿Nos vamos? En fin. Oh, Ellie, lo lamento. Fui una tonta. Hemos sido muy buenas amigas, ¿sabes? Pero está bien guardar los recuerdos en la memoria y avanzar. Sí. Hola, Jack. Hola, Mackenzie. ¿Cómo estás? ¿Quieres unas donas? Esa es mi favorita. Hola. Yo comí 5. Aprendí a compartir. ¡Ay, qué tierno! Chicos, van a hacerme sonrojar. ¡Jaco! Oigan, hasta luego. ¡Nuevo jugador! Voy a extrañar a esos chicos. Salvo por las termapilas y concursos de saliva. No tanto como yo extrañaré el pan de banana de tu mamá. Oh, y el té relajante, eso sí me tranquilizaba. Hola, papá. ¿Conoces a la señora O'Brien? Ellie dice que da las mejores clases de yoga de la ciudad. Mamá, ¿conoces al entrenador Malloy? Jack dice que prepara ricos batidos. Pues creo que nuestra reputación nos precede. Soy Summer. Soy el Soy Francis. Francis, soy... Gusto en conocerte. Suele venir siempre, digo, en verdad, yo vine en camioneta. ¿Ves de dónde lo heredé? Desearía que no fuera tímido. Desearía poder ayudarlos. Borrar. Mi mamá y yo jugaremos ajedrez esta noche. Va a ser muy divertido. Deberías venir un día, si quieres, porque me gusta invitar a las personas, pero no te obligo. Pero si quieres, hazlo. ¡Fuera! ¡No pises ahí! ¿Quién de ustedes no usa desodorante? Stryker. Sí, es Stryker. Hermano, ¿en serio? Lo vieron en las películas. Cuando un entrenador hace eso, el equipo debe apoyar al entrenador, ¿no es cierto? No salgo a jugar videojuegos, no como pizza. Lo siento. ¿Qué, se me cayó? ¿Vamos otra? Oye, él. El...